Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? Bueno, ese como presidente del club, pero sobre todo como amigo de Luchi Carrara, me imagino que debe ser un momento también especial para usted, ¿no? Sí, realmente un momento muy especial. Luciano dejó un vacío muy grande, no solo en nuestro club, sino creo que en todo el rugby de Córdoba. Como periodista, como entrenador de rugby infantil, vinculado también a la élite de rugby como analista de video. Y realmente por su don de persona creo que nos dejó un vacío muy importante. El evento que tenemos hoy en el club, que es el Encuentro Nacional de Rugby Infantil, al cual Luciano estaba muy vinculado como entrenador, nos pareció un merecido homenaje nombrarlo y titularlo y denominarlo con su nombre de esta edición número 12 y para siempre, para tenerlo de alguna manera más cerca a una persona que nos dio mucho y que le extrañamos demasiado. En cierta manera, cuando uno mira para atrás, un año que se lo ha reconocido Luciano, y creo que es bueno que haya estado en la mente de todo el rugby de Córdoba durante todo el calendario. Sí, sin ninguna duda, entiendo yo que su calidad personal, su calidad de persona, de buena persona, de buena madera, ha sido reconocido por todos los clubes, por la Unión Cordobesa, otorgándole el nombre del torneo oficial con el nombre de Luciano Carrara. Y bueno, creo que es significativo la huella que él ha dejado en el rugby de Córdoba y en toda nuestra comunidad. Como persona bien y para todos los que lo extrañamos, fundamentalmente su familia y los amigos, realmente nos sentimos muy orgullosos de la persona que hemos tenido cerca. Lamentablemente lo único que tenemos es recordarlo de esta manera. Ese como presidente también imagino que contentísimo albergando tanta cantidad de gente, que haya sido un éxito en el orden, en la atención, en todo, ¿verdad? Sí, es un evento que crece año a año. Este año creo que vamos a superar más de 4.000 chicos, y creo que bueno, el rugby infantil es la base del desarrollo del rugby, con lo cual nos sentimos realmente muy orgullosos de poder albergar, que conozcan nuestro club y que fundamentalmente los chicos se diviertan en este encuentro compartiendo con chicos de todas las provincias del país. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mono. Un gusto. Gracias, Luchi, querido. Luchi, un capo.